apellido Zapata y el apellido Salazar tiene un pasado histórico muy, muy importante. La primera noticia que tenemos de estos dos apellidos se dan precisamente en la época de los inicios de la Revolución de Independencia. Como casi todos los grandes hombres, poco se sabe de los primeros años de su vida. Los datos ciertos empiezan en 1909, durante la campaña electoral en Morelos. Emiliano Zapata pertenecía al grupo adicto al candidato Patricio Leiva, hijo del caudillo fundador del estado de Morelos, Francisco Leiva, en contra de Pablo Escandón, que acaba siendo finalmente el candidato ganador y gobernador del estado. Encontramos a un José Zapata precisamente en la época en que Morelos llega a Cuautla, junto con otro José Salazar. José Salazar es tlacualero y cuando llega Morelos a Cuautla, del pueblo de Enecuilco es comisionado, vamos a decirlo así, algunos jóvenes para que le llevaran al ejército de Morelos y al propio Morelos comida. Estos jóvenes, pues, se hicieron de confianza. Lo que nunca van a saber es de que ahí en Cuautla se va a llevar a cabo la más terrible de las batallas de la Guerra de Independencia, y para su desgracia estos jóvenes quedan atrapados durante el sitio de Cuautla. El apellido Zapata, el apellido Salazar, tiene un aspecto muy interesante, o sea, siempre va pegado de la mano de la historia que se está desarrollando en esa zona. A Nenecuilco, te quiero decir que para esa zona, para esa época, pertenece a las Amilpas. Las Amilpas es Cuautla, la cabecera principal. Ayala todavía no existe como municipio, como municipalidad. Entonces, en el desarrollo de la historia de Cuautla, de los diferentes momentos que en las que participa en la historia nacional Cuautla, que es durante todo el siglo XIX, esos apellidos van siendo parte viviente de la historia de Nenecuilco. Entonces, es como si se va formando un ADN en la familia de los Zapata Salazar, que va a desembocar precisamente en Emiliano. Emiliano tiene tatuada la historia de México en sus huesos, precisamente desde el arranque, precisamente, que hablamos de la Guerra de Independencia. De los datos de la infancia y de la adolescencia, de la, digamos, la información que se tiene son inciertos. El mismo Zapata en 1914 decía que desde los 18 años él había estado peleando contra el gobierno, o cuando menos oponiéndose a algunas prácticas de gobierno. No explicó cuáles, pero sí a los 18 años. Era muy famoso como caballerango, era un buen domador, le gustaba montar, le gustaba la charreada, le gustaba torear. Sembraba, había dicho que la vez que mejor le había ido había sido con la venta de una sandía, 600 pesos ganó, que era mucho dinero. Él era un hombre que no trabajaba directamente con la hacienda, era un pequeño propietario, comerciante, agricultor que se movía como clase media en su pueblo. Le gustaba los becerros chiquitos, era muy travieso, como lo manifestaba la señora Chucha, María de Jesús, que al morir su padre y madre, su hermana mayor, María de Jesús, conocida como la Chucha, lo crió junto con su hermano mayor, Eufemio, y siempre decían que Emiliano era muy travieso y más travieso con las mujeres. Y la vida de Emiliano también corre con la tragedia. A los 16 años, Emiliano queda huérfano. Queda huérfano. Entonces, eso es otro golpe muy fuerte para él en su vida interna. Claro, tiene a su hermano Eufemio, tiene a su hermana María de Jesús, María de la Luz, que de cierta manera lo van a proteger.
Pero Emiliano, aparte de ese niño que existe, como ya lo hemos visto en otras escenas, sí es un niño que juega, sí es un niño que tiene sus compañeros, por ejemplo, de la escuela. Él en la escuela igual tiene compañeros con los que se va a jugar ahí a ese barrio famoso de Aulaque, ¿verdad? Que era estaba muy cercano a la escuelita de Anenecuilco. El estado de Morelos, para el año en que nace Zapata, tiene 10 años de haber sido fundado. El estado de Morelos se funda como tal, como entidad federativa, en abril de 1869. Es un estado en ese momento que también acaba de salir de una guerra no tan terrible y tan desastrosa como la Revolución, pero una guerra que había causado muchos desequilibrios y muchos desajustes sociales, pero también de una serie de cambios políticos que habían marcado los liberales y las leyes de reforma, como por ejemplo la desaparición de las tierras comunales y de la personalidad jurídica de los pueblos como poseedores de territorios. Además es el del despegue de las haciendas como unidades exitosas productivas. Muy poquito después del nacimiento de Zapata hay una política porfiriana para pacificar a los caminos y los pueblos morelenses, no tanto de rebeldes como de bandoleros, que era una cuestión casi endémica morelense y terrible. Se empiezan a tecnificar las haciendas, empieza a utilizarse mucho más el agua no solo para los molinos, sino para las calderas, y entonces la producción de azúcar fina eleva a las haciendas morelenses al ser de las más ricas del país. No necesitaban ser latifundios, de hecho tenían pocas propiedades. Habían sido propiedades, muchas de ellas, arrebatadas a los pueblos a lo largo de los últimos siglos, ni siquiera en pocos años, sino de los siglos. Habían engañado a los pueblos para irse quedando con las tierras y con las aguas. Hablar de mi bisabuelo, hablar de sus orígenes, es hablar de la lucha de los pueblos surianos en toda esta región de Morelos. Origen de la familia Zapata Salazar, una familia campesina que se conformó por su padre, don Gabriel Zapata, y doña Cleofa Salazar. Fue el noveno hijo, el más pequeño de la familia. Emiliano Zapata nace en San Miguel Anenecuilco, un pueblo del oriente del estado de Morelos, el 8 de agosto de 1879, pero de tal manera que hacia 1879, 1889, es decir, los primeros 10 años de vida de Zapata, ya su pueblo es un pueblo cercado. Sus habitantes son gente que trabaja o alquilando tierras o trabajando en los cañaverales o trabajando en el ingenio. Es decir, Zapata ya nace como un personaje en el ambiente moderno del vergel morelense. Pero adentrando sobre sus orígenes de rebeldía, es que era muy amante de la historia de México, transmitido pues de viva voz de sus tíos Cristino y José María, que participaron en la intervención francesa. Y creo que eso le inculcó más el interés en defender la soberanía, en defender lo nuestro, de los pueblos surianos. Y lo que comentaba sus hermanas, que pues era como cualquier niño, le gustaba acompañar al papá en las cuestiones de la tierra. Ellos sembraban sandía en los terrenos de aquí de Anenecuilco. Los orígenes creo que lo podemos centrar de amante de sus ancestros, pero también vivió de cerca las injusticias de los hacendados porfirianos. Nace en medio de una confrontación legal para recuperar las tierras frente a las haciendas. Pero esta confrontación legal que había tenido momentos de repente álgidos, de repente muy bajos,
decir, álgidos, por ejemplo, al inicio de la Guerra de Reforma, cuando hay unos asesinatos en las haciendas de Chiconcuac y San Vicente, y después muy bajos, en donde hay una baja intensidad en el conflicto, pero no quería decir que había desaparecido. Está muy documentado una, la acaparación de tierras de los hacendados que desaparecieron los, el barrio de Olaque, de la comunidad de San Miguel en Necuilco, que le tocó estando como unos 8 años, como la hacienda desapareció como comunidades enteras. El barrio de Olaque es un barrio muy rico, estaba lleno de árboles frutales, tenía muchas plantas en su contorno, en su entorno, perdón, y realmente es una pérdida muy grande. Llegaron los cuidadores de las haciendas, llegaron el ejército y juntos desmontaron todo el barrio de Olaque y se apoderaron de ellos por la fuerza. Y creo que esas injusticias, esos pleitos de entre los suyos y la clase hacendada, creo que le produjo en el niño Emiliano en cuestionarse sobre el por qué las injusticias, por qué el acaparamiento de las haciendas, principalmente la del hospital, sobre el arrendamiento de las tierras que tenían que hacerle a los hacendados. Y también lo que le marcó mucho y está muy documentado, la injusticia que le hicieron a su familia, el arrebato que le hicieron de sus tierras. Y creo que eso le produjo en sus orígenes la inquietud de componer las cosas para su pueblo, ¿no? Hay distintas versiones de esta leyenda, de esta conseja. Hay alguna que yo leí, que se escribió en 1938, en donde decía que estaba Zapata tallando la cabeza de un caballo, estaba esculpiendo un caballo, lo cual señalaría lo que realmente iba a ser la profesión, digamos, cotidiana, civil, de Emiliano Zapata, que era caballerango. La leyenda dice que cuando Zapata era pequeño, frente a unos terrenos que ellos tenían en lo que se conoce como el barrio de Olaque, ahí él observa a su padre que está llorando. Y entonces se le acerca y le dice: padre, ¿por qué llora? Dice: es porque vamos a perder las tierras. Y él le dice: bueno, ¿y por qué no luchas? Le dice su padre: porque son muy poderosos los amos, hijo. Entonces él le reafirma: ¿sabes qué, padre? Cuando yo sea grande les voy a devolver esas tierras. Entonces estos pueblos están siempre peleando porque les regresen las tierras. Y sin embargo, esta confrontación fue creando también animadversión del lado de los hacendados y de sus administradores, y entonces con prepotencia trataban a la gente de los pueblos. Esas eran las maneras de tratar el hacendado a los pueblos. Te quiero decir algo que le dolía mucho a los campesinos, especialmente a Emiliano, era el desprecio y la soberbia con que trataban a la gente del campo los hacendados. Eso, incluso, hay un apartado dentro del plan de Ayala que precisamente trata sobre el desprecio de la gente de las haciendas hacia los campesinos. Entonces, eso nos lleva a considerar que Emiliano no solamente defendió las tierras en el plan de Ayala, sino la propia integridad de los indígenas la trata de salvar precisamente dentro del plan de Ayala. Y llega un momento en donde simplemente o no les quieren hacer caso o les dicen ya la justicia se fue al cielo, o sea que ni cuenten con ella, o ya hacia los umbrales de la revolución, cuando le dicen si quieren tierras ahí están las macetas o ni en macetas van a poder sembrar. Pero, dicho eso, en un mitin significa una cosa, pero dicho eso, para campesinos que viven de la tierra es decirles que se van a morir de hambre. En 1910 hay un conflicto con la hacienda del hospital. Ustedes piensen que si una hacienda
no permite que el pueblo rente tierras en épocas de lluvia. El pueblo está pues realmente arriesgando la supervivencia de buena parte de su gente. Y entonces se ven presionados en la negociación para tratar de la hacienda de mostrar que ellos son los dueños, etcétera. Pero Zapata rompe con esta negociación e invade la tierra y entonces siembran. Ese es el primer paso realmente claro de la intención de Emiliano Zapata de defender los derechos originarios de los pueblos y de evitar que las haciendas le pongan límite físico a los pueblos por un lado y de poder por el otro. Es decir, que las haciendas no tendrían por qué ser efectivamente sus amos. Esos serían, digamos, los datos ciertos de Emiliano Zapata antes de la Revolución. Entonces, todo esto va influyendo y va desarrollando una conciencia muy, muy particular. Mira, su maestro en la escuela, don Emilio Vara, había sido un combatiente en la época de la lucha de la Reforma. Entonces, don Emilio Vara, ahí en sus clases, le contaba cómo combatía él contra los conservadores y todo eso. Emiliano incluso lo va a recordar cuando ya es una gente adulta, con mucho cariño a su maestro y que le enseñaba esa historia. Pero más importante todavía era que sus tíos, tanto Cristino como José María, hermano de su padre Gabriel, habían también combatido en la guerra, por ejemplo, contra el imperio de Maximiliano. Entonces, él escuchaba historias de José María, principalmente su tío José María, porque había llegado incluso a ser coronel, historias de la lucha armada. Entonces, Emiliano tenía una influencia muy interesante, ¿verdad?, por parte de toda esta gente que estaba a su alrededor. Y hay que decirlo, es muy especial, porque Anenecuilco era un pueblito. No era una ciudad, o sea, pero dentro de ese pueblito, Emiliano tenía ese tipo de influencias que va formando un carácter, ¿verdad?, que va formando una conciencia de él. Y creo que lo más importante en ese momento, que Emiliano es un jovencito, es precisamente que está viendo cómo los hacendados están robándose la tierra de su propia familia. Entonces, y eso pasaba pues alrededor de todo Anenecuilco. Entonces veía cómo los hacendados se iban apoderando de sus tierras, ¿verdad? Y ojo, apoderarse de las tierras de ellos es dejarlos sin patrimonio. O como ellos decían, las tierras para ellos era para pan llevar. Era lo que los mantenía a ellos. Sin estas tierras, pues tanto muere la familia como muere el pueblo. Entonces, a ese grado ya llegaba la situación de Emiliano cuando va creciendo, ¿verdad? Como le gustaba mucho montar becerros, cuestiones de animalitos, pues ya estando como adolescente, se atrevió a montar un toro. Entonces, pues, ¿qué le hizo? Pues, lo corneó y le pisó. Hubo un accidente que hasta perdió el conocimiento, ¿no? Entonces, son cuestiones de diversiones de pueblo. Entonces, eso es lo que me comentó, pero lo que podemos englobar cómo era el general Zapata de niño, se escapaba con su primo hermano, que se llamaba Francisco Franco Salazar. Ellos iban a la comunidad de Ayala a conquistar muchachas. Entonces Francisco Franco pues le hacían las cartas de amor a Emiliano, ¿no? Entonces pues son diversiones que muy cotidianas que sí podemos rescatar como el lado desconocido del general, ¿no? Cuando viene las elecciones de 1910 y Díaz no cumple lo que dijo, y Madero lanza el plan de San Luis Potosí y su artículo tercero dice y hay que regresarles a los pueblos lo que han perdido y hay que hacerles justicia en cuanto a sus tierras y a las cosas que han sido usurpadas
ilegalmente, eso llega a los oídos de estos campesinos del centro-sur que habían estado luchando por sus propias reivindicaciones y sienten que son los interlocutores ideales. Pensemos que, por ejemplo, Tlaltizapán, en el estado de Morelos, había sido pensada por Otilio Montaño, uno de los firmantes del Plan de Ayala y compadre de Emiliano Zapata, como la capital del proletariado mexicano. Pero era un pensamiento que no existía más que en la cabeza de Otilio Montaño. No había un club político, no había una fuerza política detrás. Pero eso funciona como caja de resonancia y empieza a tener un eco inesperado. Que cuando viene el levantamiento de Madero, los zapatistas lo que están esperando es que Madero cumpla con el artículo tercero del plan de San Luis Potosí. Cuando Madero llega a la presidencia, lo primero que le dicen es, sí, pero nosotros lo apoyamos no solo para que renunciara Porfirio Díaz, lo apoyamos porque queremos el regreso de nuestras tierras, queremos que ahora si usted cumpla con la justicia en el campo. No mucho tiempo pasó entre que Madero toma posesión y la firma el plan de Ayala, apenas 20 días. Es decir, no hay margen de tolerancia, la revolución ya se echó a andar. Y a los 20 días de la toma de posesión de Madero, se firma el plan de Ayala con unos textos de explicación del plan de Ayala terribles contra Francisco y Madero, pero que se convierten además en una bandera política reivindicadora social de, no solo de Morelos, sino de todo el país. Y finalmente acaba siendo el símbolo de la reforma agraria a lo largo de todo el siglo XX mexicano. Bueno, entonces esto va subiendo de tono y se liga a un entorno político totalmente extraño. Un entorno político que de alguna manera nació aquí arriba en el Castillo de Chapultepec, que fue la entrevista de Porfirio Díaz con James Grillman, en donde Porfirio Díaz le dice al periodista norteamericano que México ya está listo para vivir la democracia y que vería él con una gran satisfacción que hubiese un partido político de oposición y que hubiese una real oposición para 1910, lo cual genera una esperanza entre los grupos opositores, pero sobre todo en un personaje que nadie había pensado que iba a surgir, que era este joven coahuilense llamado Francisco I. Madero.